Buenas, estamos aquí en Palabra de Mujer. Hoy el programa se trata de una asociación de mujeres que están aquí acompañándonos, parte de la asociación que se llama Enlaces Nicaragüenses. Ellas trabajan desde la comunidad de Río Azul y bueno, mi nombre es Ana Mateucci, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales y estoy trabajando junto a las compañeras que nos acompañan hoy en una investigación para conocer más a profundidad sobre la organización, cómo ellas como mujeres migrantes que vinieron a trabajar decidieron colaborar y unirse en donde ellas viven, que es Río Azul, y bueno, conocer un poco más acerca del trabajo que ellas hacen. Entonces, bienvenidas, les voy a dar la palabra para que se presenten. Empezamos con vos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia Celada, soy trabajadora doméstica. Soy migrante, pertenezco a Enlace Nicaragüense de hace 5 años y tengo un hijo costarricense, ¿verdad? Igual tengo hijo nicaragüense. Hola, mi nombre es Rosester Méndez, tengo 18 años de vivir acá, tengo 8 años de pertenecer a Enlace Nicaragüense y soy trabajadora doméstica. Hola, mi nombre es María Victoria Hernández. Yo tengo 19 años de vivir aquí en Costa Rica y 5 años de pertenecer a Enlaces Nicaragüense. Hola. Qué emoción estar en este espacio tan lindo de Palabra de Mujer y qué cosa más linda también con mujeres de la Universidad de Costa Rica que nos abren este espacio para que mis mujeres migrantes nos expresemos. Mi nombre es Cuxabel Cárdenas. Tengo ya... Entonces recuerdo a mi hija costarricense, ella me recuerda los años de vivir en Costa Rica, tengo 25 años de estar acá y ya soy fundadora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses en esta búsqueda de luchas y de derechos, de luchas para alcanzar derechos. Bueno, qué bienvenidas, qué alegría, ¿verdad? Poder compartir acá y poder tener este espacio para hablar un poco más sobre lo que hacen las nicaragüenses. Yo les quería preguntar si me pueden explicar entonces qué es esta asociación, de qué se trata las nicaragüenses. Sí, Ana, Enlace Nicaragüense está formado por mujeres migrantes, mujeres en la mayoría nicaragüense. Somos madres, tenemos hijos, representamos a nuestros esposos, representamos a nuestros hijos, ¿verdad? Enlace Nicaragüense tenemos jóvenes. Tenemos niños también, tenemos un grupo cultural, tenemos un grupo de danza, nos reunimos en Río Azul, estamos ubicados en Río Azul, hacemos reuniones una vez por mes, cuando, por decir así, la gente está como muy llena, ¿verdad? Tenemos muchas actividades, nos reunimos cada 15, a veces cada semana, para hacer las reuniones. La idea de Enlace es informar a la gente, ¿verdad? Somos una organización sin fines de lucro, somos mujeres que todas trabajamos, ¿verdad? Nos organizamos a la hora de las actividades, cada quien desocupa 1, 2 horas, 3 horas a la hora que hay que hacer. Por ejemplo, estamos hablando del día de la marcha, el 1 de mayo. El 1 de mayo es un día muy hermoso para todos nosotros, principalmente para Enlace Nicaragüense, porque nos destacamos con nuestros hijos, salimos a las marchas con pancartas, salimos con payasos, salimos a reclamar nuestros derechos, hacemos pancartas, salen nuestros chiquillos también. Ese día es un día festivo para Enlace Nicaragüense, entonces toda nuestra familia, todos nuestros hijos, todo Río Azul en sí que nos apoya, ese día nos reunimos. Tal vez si me cuentan, ¿cómo hacen para convocar a estas personas? Por ejemplo, el día de la marcha, ¿cómo sería convocar al barrio? Bueno, porque en particularidad somos vecinas, ¿verdad? Ajá. Por decir, yo me comunico con Rosa, se llama Patricia, o usamos la línea telefónica y comenzamos a llamarnos unas a la otra y así nos vamos reuniendo. Okay. Y así comenzamos allá, nos reunimos allá en el Centro Enlaces, que es una oficinita que tenemos allá en Río Azul. Entonces, ahí es donde realizamos nuestras pancartas, los lemas que vamos a realizar en las mantas, ¿verdad? No sé si otra quisiera ayudarnos. Sí, es muy importante, ¿verdad? Porque a la hora que, por ejemplo, para el Día de la Marcha, cuando nos reunimos, dice María, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Apartar ese espacio.
Nosotros tenemos un comité y en Enlace Nicaragüense todos trabajamos. Una nos encargamos de hacer los papelitos para andar entregando las boletas, otros que pintamos la camiseta, que otros hacemos la cartelera que vamos a llevar, que la otra se encargó del refrigerio, que la otra se encargó del lugar donde vamos a ir luego a comer. Y es muy lindo ver cómo nos reunimos todita en ese espacio y con qué amor lo hacemos, porque todos queremos salir el 1 de mayo. Y a ustedes nos están contando de las pancartas, tal vez si nos cuentan más qué es lo que escriben, qué es lo que quieren, ¿verdad?, salir a comunicar cuando salen a marchar. Rosita. Esos son lemas que nosotras mismas inventamos, ajá, peleando nuestros derechos, porque somos, como trabajadoras domésticas, se nos, se nos violan nuestros derechos. Entonces, entre nosotras mismas escogemos palabras, unimos y ponemos los lemas, nosotras mismas en los que son las mantas que uh-huh. hacemos. Incluso nosotros no pagamos para hacer eso, lo hacemos nosotras mismas porque hemos aprendido a hacer eso. Sí. Tal vez yo querría decir que ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, porque también nos han enseñado, digamos, a cómo vamos comentando nuestra situación. El lema no es algo que siempre se dice lo mismo, sino cada año reflexionamos en qué situación estamos, cuál es el problema hoy, dónde nos chime el zapato, pero además qué es lo que queremos que Costa Rica conozca, qué es lo que queremos que los demás trabajadores y trabajadoras que salen el 1 de mayo nos apoyen. Entonces hacemos llamado de apoyo a la solidaridad de trabajadores con trabajadores migrantes. Hemos hecho petición, por ejemplo, nuestros hijos han hecho petición a diputados de que se reforme la ley, porque si la madre está indocumentada, eso significa que la niña o el niño costarricense, el joven costarricense, pierde acceso a una serie de programas sociales que tiene el gobierno. Por ejemplo, el tema de la reforma migratoria, hemos estado estancados en esta situación estos años, y entonces cada año vamos proponiendo cómo ir transformando la situación, cómo ir diciendo autoridades, diputados, sociedad costarricense, esta es la situación, somos miles, apoyamos al desarrollo de Costa Rica, pero requerimos que se nos reconozcan derechos laborales. ¿Y cuáles, digamos, qué ejemplos de estos problemas en los derechos laborales nos pueden contar, digamos, qué es común que le suceda a una mujer nicaragüense en el trabajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es la dificultad que tienen? Bueno, yo voy a hablar, ¿verdad? Yo he enfrentado muchas serie de dificultades, ¿verdad? Yo tengo un hijo costarricense, tengo dos nicaragüenses. Es muy difícil venir a Costa Rica y poderse poner, reincidir en el país. Porque sí, muy bien es cierto, los documentos, uno de los grandes problemáticas que tenemos las personas migrantes es, primero, la documentación. Los documentos son demasiado alto, el costo. Porque imagínense, un trabajo doméstico, un salario de doméstica, teniendo que documentar a tres de su casa, por ejemplo, este año me tocó renovar 3 cédulas de residencia, el de mi esposo, el de mi hija y el mío. Ah, y me tocó sacar cédula de residencia a mi hijo, el de 12 años. Entonces, eso ya para una madre que es trabajadora doméstica con un salario mínimo, imagínense qué tan difícil es. Es una de las grandes problemáticas, que los costos están muy, muy altos a la hora de documentar a los chiquitos. Y ahí, por dicha, cuando yo hice el trámite con mis hijos, los primeros, la mayor y mi esposo y yo entré en un transitorio. En el transitorio no hubo que tanto papeleos, por decirlo así, ¿verdad? Pero aún así yo tenía un trabajo doméstica. ¿Qué me tocó? A mí me tocó hablar con mi patrona, que me cancelara el tiempo que yo tenía que trabajar con ella. Fue un acuerdo que hicimos para que yo pudiera pagar esos documentos. Y aún así yo no pude sacarle documento a mi hijo. Entonces, y ahí, la verdad es que en eso es muy difícil. Okay. Bueno. Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos hablando de esto.
Bueno, estamos de vuelta en Palabra de Mujer. Ana Patricia nos estaba contando de las dificultades que tienen, por ejemplo, para documentarse. Pero también ustedes han hablado de dificultades, por ejemplo, en derechos laborales, que me gustaría que nos ahonden un poco más. ¿A qué se refieren eso? Digamos, una trabajadora doméstica en el trabajo, ¿cómo suele ser para ella estar ahí como migrante? En los trabajos domésticos, nosotros como migrantes somos muy explotadas. No se nos respetan a veces las horas laborales. Nos ponen más trabajo de la cuenta y no nos pagan un salario, lo que nos pagan menos de lo que corresponde. O muchas veces sabemos trabajadoras domésticas que estamos trabajando y ni siquiera tenemos un seguro. No tenemos derecho a eso. Y con hijos acá, tampoco nuestros hijos tienen derecho a ser atendidos en una clínica o algo. Ese sería uno de los puntos que planteamos como asociación, junto con otras organizaciones, el acceso a la salud, que haya en la parte de la ley de migración, se considere un aseguramiento, ya sea porque para los compañeros, ¿verdad?, hijos, etcétera, los hombres que trabajan en la construcción, que trabajan en el campo, más de 75 mil trabajadores trabajan en el campo sin seguro social. En el caso de trabajadoras domésticas, se considera que son 180 mil, unas 40 mil nicaragüenses, y apenas 15 mil están aseguradas. Entonces, si es difícil para la trabajadora doméstica costarricense, en el caso que ya tiene su documento de su cédula de identidad, es sumamente difícil para la trabajadora doméstica nicaragüense o extranjera. Y digamos, desde Enlaces como organización, ¿qué tipo de acciones hacen ustedes, digamos, para tratar de cambiar la situación o para, ¿verdad?, generar algún cambio en la comunidad? ¿Qué acciones nos pueden contar que han hecho, por ejemplo? Me habían hablado que había llegado la Migramóvil, ¿cierto? ¿Quién me puede contar un poco cómo fue la experiencia? Bueno, ya esta vez era la segunda vez que, Pero cuéntenos qué es la Migramóvil primero. Bueno, la Migramóvil es un... Bueno, en sí es un bus que Migración tiene, pero a la comunidad de nosotros no llegó el bus, ¿verdad? Pero sí es Migración que llega con funcionarios y brinda ya sea información sobre los pasos a seguir a regularización. Y entonces se les hace como más fácil a la gente que llega, porque ya le llegan con el formulario y digo yo, la gente tiene como más... Llegan los funcionarios y entonces los migrantes llegan a hacer su pregunta directamente con el funcionario. Entonces creo que tenemos respuesta más exacta. Es muy importante recalcar que la Migra Móvil va a lugares lejanos. Entonces, pero Río Azul cuenta con esa suerte, ¿verdad?, con esa dicha, como Enlace Nicaragüense, que nos organizamos, que ya ha llegado dos veces al año. Ustedes la llamaron. Sí, este año aprovechamos una invitación que hizo la Dirección de Migración, donde estaba informando cómo se usa lo que es el Fondo Social Migratorio y todos los grandes costos que nos impone la Ley de Migración, y uno de los servicios que da es estos procesos de integración de la población migrante. Entonces, por ejemplo, el bus ha sido comprado con los fondos que nosotros pagamos, los $25, los $50, etcétera. Dejemos los dólares ahí caminando. Y entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, esta vez nosotros le pedimos que por favor llegara de nuevo la Migra Móvil. Llegaron funcionarios y nosotras hicimos toda una labor en la comunidad. Por ejemplo, Rosita logró que se pusieran las mantas en la guardería, en la escuela, se pusieron afiches que la misma Migración nos dio en digamos, pulperías y demás. Afiches invitando a llegar tal día, a tal hora. Pero una preocupación de Migración es que la gente llega a preguntar, ¿hoy era la Migra Móvil? Entonces, fue una labor
grande que hicimos, en el sentido de que le dijimos, lleguen con la bolsita del papá, de la mamá, del niño, y fue maravilloso ver que llegaron más de 115 personas. Migración entregó 15 folders explicando la información, son hasta 15 trámites. Entonces, alguien que no conoce esto dice, pero ¿por qué tanta explicación? Es que son hasta 15 trámites, unos en Nicaragua, otros acá, en distintas instancias, con distintos costos. Entonces, en esa situación, la gente llegó con bolsitas, ¿verdad? La bolsita del niño, la bolsita del esposo, la de la vecina, y nosotros creemos que fue un éxito completo. Eso nos alegra mucho porque la ruta es directa y eso elimina las extorsiones, por ejemplo, que te piden que por una carta le pagues al lado $100. Entonces, estamos luchando contra esas prácticas inescrupulosas de abogados y además la idea es acercar al migrante directo con el funcionario. Okay. Y digamos, ustedes como mujeres, ¿cómo sienten que es la organización por ser movida por mujeres, ¿verdad? Porque es bien particular, o sea, yo sé que ustedes están ahí representando a toda su familia y todas las necesidades, tanto de sus parejas y de sus niños y las niñas, pero ¿qué creen que le aporta a la asociación que la mayoría sean mujeres? Bueno, es que yo creo que nosotros, por ser mujeres, somos las que más andamos en esto, porque a los hombres no les gusta organizarse. Ajá. Okay. Y si ya es difícil, pues que los hombres se organicen por los trabajos y entonces nosotros tenemos como más oportunidad de ciertos horarios, entonces ahí es donde nosotros nos disponemos. Uh-huh. Y aparte de eso, nosotras mismas nos encargamos de cada problema, de nuestro hogar, de nuestros hijos, y así estamos demasiado informadas, ¿verdad? Okay. A través de la Universidad de Costa Rica, que hemos tenido muchos talleres, ¿verdad, Cuxa? Hemos tenido talleres de la universidad y entonces... Okay. Okay. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos conversando. Buenas, estamos de vuelta con Palabra de Mujer con las compañeras de la Asociación Enlaces Nicaragüenses. Hemos estado conversando de las dificultades de las personas migrantes para documentarse, para que se respeten sus derechos y de cómo ustedes al asociarse están tratando de cambiar las cosas en Río Azul, que han promovido talleres y demás actividades. Me gustaría ahora que nos cuenten cuáles son esas metas, esos sueños que tienen ustedes tanto para ustedes en su familia personalmente como para el resto de las personas migrantes en Costa Rica. ¿Qué metas o qué hace falta? ¿Qué necesitan? Recientemente estuvimos en una visita a dos partidos políticos, ¿verdad?, de cara ya a las elecciones, para plantearles algunas propuestas más profundas sobre la reforma a la ley de migración. Y en este momento, bueno, nosotras hemos sido muy claras en plantear de que urge un diálogo binacional, Costa Rica-Nicaragua, del orden migratorio. Decimos esto porque estamos separándolo del tema fronterizo o de otros temas. Nosotros queremos que la situación de las familias, que son de 100.000 costarricenses nacidos de padres y madres nicaragüenses en los últimos 50 años, tengan una protección de ambos gobiernos. Nuestros hijos nacen en esta cultura binacional, lo cual es maravilloso. Queremos que, sea, por ejemplo, el Ministerio de Educación ayude a los maestros para que no le digan tontos a nuestros hijos porque no conocen, digamos, un volcán, sino que más bien encontrar programas interactivos donde nuestros niños puedan saber lo que su familia les está diciendo de Nicaragua, lo que están conociendo de Costa Rica y tengan entonces un nuevo
una nueva visión. El diálogo binacional migratorio, queremos en particular que como mujeres se abra un programa especial de documentación a muy bajos costos, dado que se trabaja en labores como el trabajo doméstico, que ni siquiera está en el salario mínimo, ¿verdad?, en la tabla salarial, y que entonces se pueda brindar documentación y regularización amplia a madres, jefas de hogar y a menores de edad, y un énfasis en madres migrantes adolescentes. También nosotras planteamos que la reforma migratoria considere la situación desde las trabajadoras y no solo desde del empresariado. El otro elemento que nosotros planteamos es que haya información desde los estados. O sea, ¿por qué Enlaces Nicaragüenses anda haciendo Migramóvil, reunión, verá estilo otro programa de radio? Porque los estados no informan, inventan un nuevo canon, una nueva cosa, un nuevo trámite y no nos informan. Y entonces podemos llegar a una frontera y la frontera puede estar cerrada y no sabemos. Queremos el tema de salud, de educación. Son derechos, nosotros trabajamos, entonces la salud es un derecho de una persona trabajadora. Uh-huh. Esto entre otras cosas, nosotros aspiramos a la armonía, nuestras familias necesitan la armonía, nuestros sí. hijos necesitan ¿Cómo armonía. ¿Cómo armonía? ¿Cómo sería la armonía? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, para Ismael? Patricia, cuéntele qué bella la imagen que nos dijo su hijo sobre el dibujo que le proponía Enlace Nicaragüense, ¿se acuerda? Sí, fue Brian fue, sí. Estábamos en un taller, ¿verdad? Enlace Nicaragüense, las mujeres arriba y los niños aparte. Entonces llegó Brian es un chiquito de 12 años ahorita, ¿verdad? Él estaba más pequeño y surgió la idea que se le dice, ¿qué querían hacer los niños? ¿Qué dibujo ellos querían reflejar en eso? Entonces él dijo, Doña Cusa, queremos reflejar aquí a Costa Rica y a Nicaragua. Yo lo miro como el yihuirro, ¿verdad? Y el guardabarranco. Y el guardabarranco. Los dos juntos así. Entonces nuestros hijos están viendo Costa Rica y Nicaragua juntos. Porque ya bien, por bien decirlo, son chiquitos que los hemos traído desde muy pequeños y curiosamente no tienen cédula nicaragüense. Mis hijos tienen cédula costarricense y son nicaragüenses. Entonces ellos vienen con una mentalidad abierta, ¿verdad? Y eso es muy hermoso, ¿verdad? Para que ellos puedan compartir uh-huh. y así mantener vivas las costumbres y las creencias, que ellos no pierdan eso. Y digamos, ustedes al migrar a Costa Rica, ¿cuál era su meta? ¿Qué era lo que querían lograr? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr en este país? Y ella nada. La verdad que cuando yo migré a Costa Rica fue en busca de oportunidades. Cuando yo viajé de mi país, estaba una situación demasiado difícil. Entonces yo viajé en busca de oportunidades. Ahora que yo estoy aquí en Costa Rica, me he arraigado a las leyes y me he pegado a las leyes. He tratado de tener todo al día porque yo creo que es un derecho que yo tengo como migrante, independientemente que sea nicaragüense. Sí es cierto, yo tengo cédula, pero yo sigo luchando para que mis hijos también puedan gozar de esos derechos que se nos miran limitados, ¿verdad? Porque si bien es feo decirlo, pero en las escuelas nuestros hijos no tienen derecho a una beca por no tener un documento. Entonces tenemos demasiadas limitaciones, pero la verdad que el viaje aquí es en busca de oportunidades y tener una vida digna, darle a nuestros hijos un techo digno y un salario digno. Sí, bueno, uno siempre viene buscando encontrar algo mejor, ¿verdad? Y como migrante, a veces se le ponen obstáculos, por decir, cuando usted va a renovar su cédula, es cierto, estamos, ¿verdad?, legales, tenemos la cédula, uh-huh. pero ese es un plazo de 4 o 5 años. Uh-huh. Luego hay que volver nuevamente y si usted no tiene el seguro, es otro obstáculo, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces uno trabaja, el patrón no quiere pagar el seguro, ¿verdad? Entonces ya es otro reto que hay que enfrentar uno, ¿verdad? Uh-huh. Es... Uh-huh. La dificultad, ¿verdad?, que uno pasa, ahora que hablamos, ya estamos con cédula todo, ¿verdad? Sí. Es un paso, yo digo, algo muy sí. importante. Ya estamos con cédula todo, Ana, ajá. pero la renovación cuesta 80
80.000 colones. Bueno, eso de los 80.000 colones sí es cierto, es más o menos redondea esa cantidad. Y también la injusticia que nos hacen como inmigrantes es cuando se nos extravía el documento o somos asaltados, tenemos que pagar reposición de cédula y renovación. O sea, son dos costos juntos que nos hacen. Ok. Bueno, con eso concluimos el programa. Muchísimas gracias, Patricia, Rosa, María, Cuxa. Muchas gracias. Y pues gracias. Muchas gracias por contarnos sobre Enlace Nicaragüenses.